¿A qué viene Claudia? Hoy, la aspirante presidencial de la Cuarta Transformación estará en Aguascalientes, un estado donde su partido, su mesías y ella misma llevan todas las de perder. Y es que si hoy fueran las elecciones, los hidrocálidos no le darían el voto a Claudia Sheinbaum, pues las propias encuestas internas de Morena revelan que Xóchitl Gálvez encabeza las preferencias a nivel estado. La favorita del presidente llega hoy a la entidad con el más bajo índice de aprobación del todavía jefe del Ejecutivo Federal, ya que según consulta Mitofsky, aquí López Obrador apenas alcanza 43 puntos contra 59.5 que tiene la gobernadora Tere Jiménez. La misma encuestadora explica que Aguascalientes tiene la más amplia brecha entre la aprobación presidencial y la de la gobernadora. En otras palabras, aquí no se tragan los cuentos de cuarta. Aún más, Sheinbaum estará hoy en el estado donde la capital, que concentra 90% del total de la población, no votará por la candidata de Morena. Y por el contrario, las encuestas muestran una preferencia clara al candidato del PAN. Y ni en el Senado, ni en ninguno de los tres distritos federales, los morenos tienen tampoco posibilidades. Así que, ¿a qué viene Claudia? ¿A llenar eventos con acarreados de otras ciudades que ni siquiera pueden votar aquí y a querer engañarse con una ficción que ni en Morena se creen?